Eres tú. Ubícate, chiquita. ¿Está Nicolás? El joven Nicolás está en su cuarto. Suba, total, no sería la primera vez. ¿Puedes decirle que baje, por favor? Prefiero hablar acá. Claro, como la idiota de Montserrat, está para aquí, para subir y bajar escaleras. ¿Aló? Habla Filomeno Pedraza, el de la disquera. ¿Cómo te va? Ay, señor Pedraza, como le decía a su secretaria, estoy nerviosísima. Este es mi sueño hecho realidad. Ya le habló mi secretaria acerca de las condiciones del contrato, ¿verdad? ¿Se puede saber qué están haciendo? Todo me quedó clarísimo. Perfecto. Me encanta hablar con personas como tú, ¿sabes? Porque están llenas de personalidad, segura de sí misma. No me equivoqué al elegirte, chica. ¿Ah? Hoy nace una estrella. Te paso con mi secretaria. ¿Secretaria? ¿Qué? Mira, Katira, ¿ya tienes la maleta lista? Casi. Chica, apúrate, tienes que tener las maletas ya, porque a las 4:30 te esperan en el counter de Topa Airlines. 4:30. 4:30 en punto, ahí va a estar tu pasaje a la fama, chica. Mira, tú solamente vas a presentar tu pasaporte y listo, no hay problema. No te estás arrepintiendo. Porque si te estás arrepintiendo, nos avises en este instante y nosotros conseguimos a otra cantante. ¿Arrepentirme? No. Estaré en el counter del aeropuerto a las 4:30 en punto. Mira, chica, has tomado una excelente elección. Yo quiero felicitarte porque no sabes lo que se viene para ti. Va a ser increíble. Te vas a convertir en una superestrella. Mira, tienes que venir muy arreglada, muy hermosa. ¿Tú sabes por qué? Porque te va a esperar toda la prensa venezolana. Te va a esperar la televisión en vivo, la radio. Todos te van a querer entrevistar. Te vamos a esperar con arepita. Esa es tan rica para que las pruebes. Reina pepiada, se llaman riquísima, chica. Tú la vas a probar y va a ser increíble. Vas a estar feliz acá en Venezuela. Bueno, te dejo. Felicitaciones, chicas. Has hecho la mejor elección de tu vida. No veo las horas de llegar. Gracias por todo. Hasta luego. ¿Llegar a dónde? ¡Ay, redondita! ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando acá? La Rubí cree que nosotros pertenecemos a una disquera internacional. Filomeno Pedraza, el dueño de la disquera más importante de Caracas. Mucho gusto. Papá. ¿Y ella? Yo soy su secretaria, la Cristal. Y juntos la vamos a convertir en una superestrella del pop. No entiendo nada. Ya lo vas a entender. Hola, mi amor, ¿a dónde vas? Hola, escúchame. Tengo que hablar contigo. Creo que me apresuré en aceptar tu propuesta de matrimonio. Mira, esto es un poco complicado de decir, pero creo que me dejé llevar por el impulso y me olvidé de mis sueños y mis metas y mis ilusiones. Yo pensaba que tu sueño era ser la señora de las casas. Bueno, quizás ese era el sueño de tu exmujer, pero yo quiero ser una estrella del pop mundial. Yo quiero ser una cantante famosa, Nicolás. Y contigo, casada contigo, no lo voy a lograr. No. Rubí, yo te amo. Yo te amo y yo no tengo ningún problema en que tú seas una cantante súper reconocida a nivel mundial, para nada. Yo no soy como esos hombres que se espantan porque su mujer está cantando. Me han ofrecido un contrato millonario en Venezuela y no lo voy a rechazar. ¿Qué? Han visto mi video de Boy Toy y me quieren ya. Y me voy a ir. Y me voy, Nicolás. Rubí, acabamos de anunciarle nuestro compromiso a toda mi familia. Bueno, los llamas y les dices que ya no nos vamos a casar. Y ¿sabes qué? Mira, ya me tengo que ir porque van a ser las 4:30 y tengo que estar en el aeropuerto a las 4:30 y ya te dije todo lo que te tenía que decir. Y bueno, eso es. Rubí, espera, tú y yo nos vamos a casar. No seas egoísta, Nicolás. Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu
terminado de hablar. Rubí, no te vayas. Odio cuando un hombre me hace perder el tiempo. Adiós, Nicolás de las Casas. Lo veo y no lo creo. Pobre Nicolás, está sufriendo. Bueno, yo creo que el espectáculo terminó. ¿Todavía? Falta la tercera y última parte del plan. Venga conmigo. ¿Sabes qué le pasa a mi nieto? Estuvo aquí la señorita Rubí. ¿Pero qué habrá pasado? Estaban tan contentos hace un rato. ¡Mire! Parece que la señorita Rubí se... olvidó su anillo. Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón. Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor. Cuando se pierde en la distancia lo que soñamos tú y yo. ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido. Que seas mi hoy, tenerte cuando quiera. Quiero que seas mi hoy, disfrutarte cuando pueda ser mi bocho. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hacia dónde se dirige? Caracas, Venezuela. Rubí San Román, ¿correcto? Sí, Rubí San Román. Lo siento, señorita, pero no hay ninguna reservación a su nombre. Eso es imposible. Siga buscando, por favor. Lo siento, señorita, pero no. ¿Estás segura que su vuelo es un Topa Airlines? Sí, totalmente. Siga buscando, siga buscando. ¿Aló? Rubí, querida, chica. Ya nos enteramos que cancelaste tu boda con el Nicolás. ¿Quién habla? ¿No reconoces mi voz? Soy la Tere. Mira, chica, tú estás en el aeropuerto. Ya llegaste. Bueno, déjame decirte que tu bagaje no existe. Te pasó con mi jefe. Aló, habla don Alejo, el papá de Charito. Más conocido del mundo internacional como Filomeno Pedraza, chica, para servirte. Esto no me puede estar pasando a mí. Tus sueños de grandeza desaparecieron. Oh, bueno, chica, para la próxima será. Señorita, ¿la busco de nuevo? ¡Cállate la boca! Estos idiotas me la van a pagar.